Etapas del dibujo infantil según Löwenfeld. Les hablaré un poco sobre Löwenfeld. Löwenfeld nació en 1903 y murió en 1960. Él fue un profesor de educación artística en la Universidad Estatal de Pensilvania, que ayudó a definir y desarrollar el campo de la educación artística en los Estados Unidos. Löwenfeld nace en Linz, Australia, en el seno de una familia judía. Estudió arte y psicología. En 1947, Victor Löwenfeld publicó el libro Creative and Mental Growth, que se convirtió en el libro más influyente en educación artística durante la mitad del siglo XX. Este libro describe las características de las producciones artísticas de los dibujos de los niños en cada edad, libro del cual fueron extraídas las etapas del dibujo que a continuación presentaremos. Löwenfeld nos demostró 6 etapas que son las etapas del dibujo. Entonces, a continuación, nosotros les hablaremos sobre esas etapas. La primera etapa del garabateo, de 2 a 4 años. Yo les hablaré sobre las primeras etapas. La primera etapa es la etapa del garabateo y esta consta de 3 subetapas, las cuales son la etapa del garabateo descontrolado, la etapa del garabateo controlado y la última subetapa es la etapa del garabateo con nombre. Etapa del garabateo descontrolado. La primera, la etapa del garabateo descontrolado, esta consta de que cuando el niño va empezando en sus inicios a dibujar, él no tiene un control de su mano, él solo dibuja por hacerlo o solo mancha por hacerlo. Entonces, el dibujo, como se presentó en la diapositiva, son unos solos manchones, unas rayas y que no tienen sentido de qué o de nada. Etapa del garabateo controlado. El garabateo controlado, ya el niño va adquiriendo un poco más de conocimiento, y él ya hace manchas, pero son menos, ya como que va buscando a darle forma. Y esto hace de que el niño ya va desarrollando un poco de la habilidad de agarrar su mano, pero de igual manera no se le distingue lo que es el color ni el dibujo en sí. Etapa del garabateo con nombre. En el garabateo con nombre, acá ya el niño empieza a identificar y ponerle nombre a lo que él dibuja, ya que él puede identificar, aquí dibujé una persona, acá dibujé un perro, pero acá todavía él no tiene independencia de saber el color que le tiene que poner a cada elemento, ya que él solo lo puede pintar de azul o una persona le puede pintar el cuerpo de azul también. Etapa preesquemática de 4 a 7 años. Esta segunda etapa es la etapa preesquemática, que va desde los 4 hasta los 7 años de edad. En esta etapa comienzan ya los primeros inicios de representación del niño. Es decir, los dibujos ya están agarrando forma, ya dejan de ser manchones o garabatos y comienzan a tener una representación en sí. Las creaciones de los niños tienden a estar muy relacionadas con el entorno o el medio en el que se están creciendo. Esto le provee al adulto de que vaya teniendo una idea de cómo el niño está creciendo, o sea, de lo que éste está adquiriendo del medio que lo rodea. Ya los dibujos comienzan a tener un significado concreto y los trazos comienzan a ser un poco más significativos. A esta edad los niños no están intentando dibujar algo visual en sí, no están tratando de copiar realmente una imagen que ven, pero sí se sabe que entre más sepan del tema que quieren dibujar, mayor será su capacidad de añadir detalles o características en él. Etapa esquemática de 7 a 9 años. Y es en esta etapa en donde el niño pasa de la pre a la etapa esquemática. Y va desde los 7 hasta los 9 años de edad. En este periodo, el niño adquiere un concepto y lo repite constantemente. Dibuja a las personas de la misma manera.
Y mientras no ocurra una experiencia que le provoque cambios, el esquema se repetirá. El niño dibuja lo que conoce, lo que sabe y no lo que ve, como es en el caso de la figura humana, que se representa por la cabeza, los brazos, las piernas, el tronco, entre otras cosas. Cabe destacar un dato importante en esta etapa que se presenta en los dibujos de los niños son tres formas. La primera de ellas es que exageran las partes significativas o importantes que para ellos representan dichos dibujos. La segunda es que suprimen o desprecian las partes que para ellos no son importantes. Y la tercera y la última es que cambian los símbolos por partes significativas que para ellos representan los dibujos. Etapa del realismo de 9 a 12 años. Yo les seguiré hablando sobre lo que es la etapa número 4, que es la etapa del realismo. Esta etapa va entre los 9 a 12 años de edad. En esta etapa existe bastante lo que es la imaginación y las representaciones de objetos relacionados con su realidad. En esta etapa es de suma importancia enseñarle al niño que vaya conociendo las técnicas del dibujo, las diferentes representaciones espaciales que el dibujo pueda tener, lo que es perspectiva, anatómica y proporcional. En esta etapa el dibujo puede llevar lo que son diferentes diseños, diferentes texturas y diferentes colores. En esta etapa el niño empieza a exteriorizarse su dibujo con su mundo personal. El niño también en esta etapa, el niño busca que sus dibujos empiezan a tener diferentes realces, diferentes formas de ver el dibujo. Esta etapa también el niño va teniendo lo que es el rigor visual. El rigor visual le sirve al niño que va identificando cómo quiere elaborar el dibujo. También el niño muestra bastante interés a la hora de realizar un dibujo, por lo que él va a demostrar que su dibujo sí va bastante apegado a la realidad que él está viviendo. En esta etapa de los 9 a 12 años, el niño se centra en sus dibujos, también son más factibles a la realidad y grafican objetos, también pueden graficar lo que son imágenes, sensaciones y emociones. Muchas veces quieren obtener lo que es la atención del dibujo, de los detalles que va detalladamente en el dibujo. También el dibujo empieza a tener lo que son representaciones reales y estéticas. Algunas características que pueda tener esta etapa son que son con mayor realce a los detalles y del entorno físico. Y lo otro que es también los dibujos son más naturales y relacionados con lo que el niño desee. Etapa pseudonaturalista de 12 a 13 años. Esta quinta etapa tiene el nombre de etapa pseudonaturalista, que va desde los 12 a los 13 años de edad. Esta etapa señala el comienzo de una nueva etapa de razonamiento en la que el niño se hace mucho más crítico con sus creaciones. Es decir, el adolescente o niño se hace mucho más preciso y meticuloso a la hora de dibujar. El producto final ya tiene mucha más importancia que al inicio. Sus creaciones ya tienen un espacio, tienen más detalles y más características. A medida va cambiando con la edad, le pone mucho más interés a dibujar. Asimismo, muestran más interés en querer dibujar en libros, en cuadernos o incluso en las tiras de papel que encuentran. Yo tengo un hermano de 12 años. Él es bastante meticuloso, es decir, cualquier cosa que ve lo quiere dibujar. Por ejemplo, dibuja los gatos y le hace hasta los bigotes, las orejitas e incluso la pose en que se encuentra. Entonces, esta etapa en eso consiste, en que son mucho más precisos porque quieren darle muchos más detalles y realce al momento de dibujar. Etapa de decisión de 13 a 14 años. Y hemos llegado a la última, pero no menos importante,
la etapa de la decisión o el perfeccionamiento. Esta es la etapa que va desde los 13 a los 14 años de edad. Löwenfeld afirma que les llega el momento de elegir cuál de todas las actividades que conocen desean mejorar, qué técnica van a perfeccionar y cómo lo van a hacer.